Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile. Seguimos con el bombardeo de noticias y es que desde que salió el anuncio de la beta, desde que salió todo eso que parecía que el juego iba a salir en español, pues no hemos tenido más que bombardeo de más y más assets, de más y más información y sobre todo, pues bueno, cositas que se han ido filtrando gracias a los correos que han ido enviando, gracias a la web y demás. Como siempre, quiero agradecer que, bueno, que veáis estos vídeos y también quiero agradecerle a Gancho que me pase prácticamente toda la información que va encontrando, que es prácticamente siempre él el que se encuentra absolutamente todo esto. Así que, obviamente, mi más sincero agradecimiento, Gancho, de verdad, gracias a ti puedo traerle muchos más vídeos a la gente y obviamente también gracias a vosotros por ver los videitos, de verdad, que si queréis apoyarlo, lo único que tenéis que hacer es compartirlo, darle un pedazo de like al canal, darle un pedazo de like a los videitos, vaya, y aparte, oye, si lo compartís, Si lo compartís, si os suscribís y demás, pues ayudáis una auténtica barbaridad. Así que ya sabéis, es totalmente gratis, lo tenéis todo por ahí abajo, compartid, demás, etcétera. También, importante, antes de empezar, me estoy pegando semejante maratón de directos recientemente en Twitch. El viernes nos pegamos, no, el viernes no, perdón. El jueves nos pegamos 11 horas de directo, ayer nos pegamos 9 horas de directo y hoy quiero hacer otro directito más relativamente largo, por lo menos hasta la hora de comer, quizá un poquito más, jugando a Pokémon Escarlata. Y es que, bueno, me lo pillé ayer y estoy enamorado, de verdad, yo pensaba que este juego no me iba a gustar, bueno, pensaba no, yo sabía que me iba a gustar, pero estoy hasta los huevos de Pokémon realmente, en el sentido de que siempre creo que podrían hacer algo más, pero bueno, el juego es totalmente disfrutable, me lo estoy pasando como un niño chico. Y si os queréis pasar, pues estoy haciendo directo en Twitch, seguramente. En el momento en el que haya subido este vídeo, estoy haciendo directo. Así que sin más, vamos a reaccionar un poquito a las últimas cositas que han ido apareciendo de Black Clover Mobile. Y es que han aparecido nuevos personajes, nuevas escenas de pelea. También han aparecido escenas de pelea viejas. Y esto lo sé porque, bueno, os lo digo porque hay mucha gente que se ha preocupado. Han aparecido scans de sistemas de pelea y de lo que sería, ¿cómo decirlo? Interfaces de combate, etcétera, antiguos. Y esto os lo digo porque en el tráiler que nos enseñaron, bueno, en el tráiler no, en el vídeo en el que nos dijeron que Black Clover Mobile se iba a retrasar a principios de 2023, nos enseñaron el gameplay a priori final. O sea, no tendría ningún tipo de sentido que nos estuviesen enseñando el gameplay, por así decir, primigenio en ese tráiler y que ahora estemos viendo el gameplay final en scans, en vídeos, etcétera, que están apareciendo como leaks y demás. No os preocupéis, yo sé que hay mucha gente, es que hay mucha gente que se ha quejado y ha dicho: no, no cambiéis el gameplay, no cambiéis la interfaz, no cambiéis tal. Relajaos, por favor, sobre todo la comunidad francesa está que echa pestes por la boca, es realmente espectacular. Podemos relajarnos y esperar a que salga el juego, por favor, podemos esperarnos para crucificarlo y para cagarnos en absolutamente todo. Oye, el juego puede salir bien, vamos a dejar de cagarnos nosotros encima y de cagarnos en el pecho y de repartir malas vibras, de verdad. Yo es lo único que pido desde aquí, que yo sé que nadie de la comunidad francesa, nadie de la comunidad inglesa van a ver estos vídeos en particular, porque no me entienden, y aparte porque bueno, porque al final esas comunidades por norma general son más importantes que la española, bueno, la inglesa, la francesa no tanto, pero bueno, que ya me entendéis. Yo lo único que pido desde aquí es, oye, si conocéis a esos creadores de contenido, decirles: oye, para allá, tío, para allá, si no te gusta, cállate un mes, o simplemente espérate a que salga, y luego ya si sale y no te gusta, bro, cállate. Quéjate, pero cállate ahora, cállate, deja que el juego salga e iremos viendo, ¿vale? Oye, yo por lo menos se lo agradecería. Pero bueno, sin más, vamos para allá y todo esto ha sido gracias a, insisto, esos correos que han ido enviando por lo que sería la confirmación del formulario de la beta, que si lo habéis hecho bien, os habrá llegado un correo al correo que seleccionasteis para entrar a la beta, vaya. Y con suerte, pues seréis seleccionados o seleccionadas más adelante. Pero bueno, por aquí, ¿qué tenemos? Lo primero, nuevo personaje. Sé que las imágenes se ven un poco Pepo Clown, están a relativa baja calidad, pero es lo que hay, es lo que tienen los leaks, es lo que tiene absolutamente todo esto, así que espero que lo comprendáis. Por aquí vemos a Charlotte, en este caso, que puede ser desde SR nivel 20 a SSR nivel 99. Yo imagino que esto será lo típico, pues por ejemplo, como lo de Grand Cross. Todos los personajes pueden subir a la rareza máxima, lo cual me parece espectacular, incluso si parten de una rareza inferior. Como siempre, estos personajes que parten de una rareza inferior, pues van a tener, evidentemente, incluso si llegan a la rareza máxima, estadísticas más bajas, ¿no? De momento las rarezas máximas que hemos visto es el nivel, es el SSR, el rango SSR, pero no tiene por qué ser esta la última. Recordad que a priori los personajes de banner saldrán en esta rareza y por norma general siempre es normal hacerles un awaken
y en todos los vídeos que hemos visto de presentación de personajes, en la mayoría de ellos se ven como dos splash art, que sería como el splash art normal, y entiendo el splash art después de haber de hecho Awaken. Así que ya iremos viendo, no sé si habrá Awaken AUR como tal, pero obviamente es algo que sería lo más normal del mundo. O sea, no es algo que inventaría Black Clover Mobile, y es algo que está en absolutamente todos los gachas. Pero bueno, nos comentan por aquí el tema de fast leveling en combate y tal. Esto siempre me ha gustado mucho en todos los juegos, obviamente siempre y cuando también puedas entrenar a tu rollo con ítems de entrenamiento y tal, bien. Pero el hecho de que puedas subir también en combate está bastante interesante. Y ahí estáis viendo como que serían los dos splashers, ¿no? El splasher de SR y el splasher de SSR. Para mí este tipo de cosas son imprescindibles. Y es que ya sabéis que a mí coleccionar PNGs me flipa. Así que si tenemos primero uno y luego otro, oye, agradecidísimo. Así que perfecto. Pero bueno, por aquí también estaríamos viendo lo que sería la interfaz de combate que ya hemos visto en los últimos videitos. En este caso, con números distintos a los que ya vimos en su momento. Que esto, por si acaso no visteis el último vídeo, no me terminó de gustar la fuente. Que es una tontería, porque es una tontería. Porque al final la cosa es quejarse de algo. Pero, quiero decir, me quejo mínimamente y ya está. O sea, son nimiedades, son tonterías. No me terminó de gustar la fuente que utilizaron para seleccionar los daños que habían. Y en este caso no sé si es esta la que utilizarán finalmente. Simplemente lo han puesto ahí con Photoshop y ya está. Que podría ocurrir perfectamente, ¿eh? O sea, realmente no es que cuadre especialmente. Pero oye, si ponen esos daños al final, pues habría que ver si nos acaba convenciendo, si no y todo lo demás. Pero está interesante, ¿no? Luego por aquí tendríamos también una pequeña scan en la cual vemos el combate contra... ¿Cómo se llamaba este tío? ¿Lotus? ¿Locus? No me acuerdo cómo se llamaba este tío. Pero bueno, la primera misión de Asta, la primera misión de Asta, la que va junto con Magna y Noel al pueblo de donde nació Magna, o de donde vivió Magna, y pasan cosas con el alcalde, etcétera, muy chula, muy chula. Pues bueno, aquí tendríamos una pequeña preview de lo que sería la primera misión, la cual imagino que veremos en escenas bastante tempranas del juego, ¿no? Bastante interesante, sin más, no nos enseñan mucho, por detrás se ve un poquito la interfaz de combate o los personajes y demás, y poquito más, o sea, simplemente tendremos que seguir esperando para poder ver un poquito más de información. Y finalmente, una de las últimas cosas que os quería enseñar, más allá de lo que os quiero enseñar por Discord, porque hay cositas bastante interesantes, etcétera, y un videito que me ha pasado gancho, es el email de confirmación. Insisto, si habéis hecho todo bien, os habrá llegado este email de confirmación en el cual os dicen que, bueno, la prueba beta ha sido la confirmación del registro. Como siempre, todo en español, es un verdadero detalle que esté todo en español. Un juego móvil que nace mal, con más de 17 millones de ventas a nivel global, se aproxima, es muy, de verdad, estoy muy hypeado con Black Clover Mobile, tengo unas ganas enormes de que salga. Nos comenta un poquito de cosas por aquí, nos enseña unas cuantas scans, no hay mucho por aquí, escenas clave remasterizadas en la mejor calidad de animación 3D. Esto es como Grand Cross, insisto, si es que los desarrolladores son los mismos que los de Grand Cross, así que tenemos ese sello de confianza por ahí. Y finalmente teníamos por aquí lo que era la presentación del logo oficial, que esto es algo que no había posteado la versión global, y obviamente se agradece que lo posteen, porque la versión global, el Twitter de la versión global estaba un poco más AFK recientemente. Y ahora sí que se ha puesto las pilas, que sí hablando sobre la beta, que sí posteando cositas, así que obviamente bastante contento. Distribuido por Garena, esto ya lo comenté en el anterior vídeo, hay gente que se ha quejado en plan de Garena, tal, no sé qué, dinero, va a ser pay to win, no sé qué. Garena a priori no tiene nada que ver, a priori solo mete dinero y se va a llevar dinero obviamente de lo que vaya generando, pero a priori Garena no tiene nada que ver con Gibby Games, que va a ser la desarrolladora, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Y de hecho ya he visto cositas por ahí que me han gustado, sí que es cierto que tienen que ver con dinero, pero también con dinero relacionado con lo que hemos visto en Grand Cross y en la monetización de Grand Cross, con packs semanales y tal, packs mensuales, puede ser bastante interesante. Si mantienen los precios de Grand Cross, para mí es de las mejores cosas que han introducido en un gacha para invertir algo de dinero. Pero bueno, aquí tenemos Garena, Big Games Studio, el mismo vídeo que ya vimos en la versión JP. Ahí está, con el, obviamente, nuestro loguito, que tiene una pinta espectacular. Ya me ha gustado, ya me ha gustado. Sí que me sigue sin gustar el nombre porque es muy largo. O sea, en siglas, o básicamente acortando el nombre, sería Black Clover es imposible de leer. O sea, el de la versión japonesa, que a priori es distinto, me gusta más porque era Black Clover Tough. Que sí que este toque Tower of Fantasy no ha salido especialmente bien, pero era Black Clover Tough y me gustaba más, la verdad. Pero bueno, sin más. Así que lo único que os voy a sarear finalmente es este videíto que me ha pasado gancho, que os lo voy a poner a bajito volumen, bueno, bajito volumen mis pelotas, ¿eh? O sea, está muy alto. Pero bueno,
Aquí estamos viendo un poquito lo que serían los escenarios, ya manejando un poquito hasta primeras escenas con el botón de skip por ahí arriba a la derecha, pues si queremos skipear las cinemáticas, pero obviamente si las queremos ver, pues las podemos ver sin ningún tipo de problema. Y bueno, para que veamos que el mundo va a estar, va a tener una gran importancia, ¿no? Vamos a experimentar lo que sería la historia de Black Clover. Y eso a mí obviamente me gusta. No sé, se ve espectacular, se ve súper bonito. Y tengo muchas ganas de que acabe saliendo, porque va a ser muy, muy, muy disfrutable, ¿no? Esto sí que se ve un poco regular, pero bueno, es lo que hay. O sea, es un vídeo que a saber de dónde ha salido, a saber a qué calidad está. Y obviamente se ven píxeles como mi maldita cabeza. Pero esta, por ejemplo, se ven píxeles también como mi maldita cabeza, pero se ve un escenario increíblemente precioso. Y esto obviamente cuando lo veamos en nuestros dispositivos móviles se va a ver bien. Así que no hay que poner el grito en el cielo, no hay que preocuparse. Así que sin más, última noticia del día de hoy, o última cosita importante del día de hoy, tema Discord. Esto está muy pero que muy bien. De hecho, dejadme un segundito que os lo ponga por pantalla. Os voy a poner al hasta mamadito por detrás mientras. Pero la verdad es que bastante contento con todo lo que hemos visto recientemente en tema comunitario. Y es que parece ser que se lo van a currar una auténtica barbaridad. Cosas que ni siquiera ha hecho Grand Cross. Discords, creo que no lo ha hecho Grand Cross. Discords oficiales. En este caso, tanto latinoamericano, que esto es muy importante, tanto latinoamericano como inglés. Esto de latinoamericano, la verdad es que nos ha sorprendido a todos. Porque ni siquiera es Twitter hispano. No, es Black Clover Mobile, Latam. O sea, los españoles no contamos para absolutamente nada. Pero bueno, sí que es cierto que a los españoles se nos suele juntar más con el servidor europeo y demás. Y bueno, han hecho un servidor en Latam, en el cual yo también estoy y que también quiero participar, vaya. Así que, sin más, recordad que a priori la información en español de Black Clover Mobile la tendréis en Discord. Y aquí tendríamos lo que serían los Discords. En este caso, el Black Clover Mobile Rise of the Wizard King, en este caso inglés. Y por aquí el de Latam, que son exactamente el mismo Discord. No hay mucho más, es exactamente el mismo Discord. Hemos estado hablando por aquí, yo he estado hablando bastante, la verdad, y he estado preguntando y hablando con lo que sería la gente, los mandamases, ¿no? Los que están por aquí arriba. En este caso ahora mismo no hay ninguno conectado, pero básicamente los que están por aquí arriba. Gente que a priori pues tiene el rango de mod y que tiene pues contactos con lo que sería la empresa, ¿no? Estuve preguntando cositas como que el juego si iba a ser exactamente el mismo que el de la versión JP, el hecho de que compartiese el nombre, y me dijeron que sí, que evidentemente sería exactamente el mismo juego. Y aparte, otra de las cosas que nos preocupaban y que queríamos confirmar, a pesar de que ya habíamos visto un montón de cosas en español y un montón de, bueno, de información en español, era si el juego iba a estar en español. Y sí, nos confirmaron que el juego iba a estar en español. Lo único que sí que no me terminó de gustar es que también pregunté sobre la versión de PC y me dijeron que de inicios no tendríamos versión de PC. Pero oye, esto es totalmente normal, y si pensamos en términos de ventas de un juego de móvil, es normal que no haya una versión de PC. Así que, obviamente, habrá primero pues el juego en Google Play para pues generar X cantidad de dinero, para que la gente se lo descargue, para que la gente lo juegue, etcétera. Y luego ya, si el juego se asienta y va bien, obviamente sacarán un launcher de PC, porque es algo que bueno, que ya lo hemos visto y que en este caso tiene todas las sensaciones de que es así. Lo hemos visto en muchos vídeos y en muchos casos da la sensación de que hay launcher de PC por ahí, ¿no? Así que sin más, os recomiendo que os unáis a estos Discords. Si me acuerdo, os dejaré los enlaces en la descripción. Tenéis, insisto, tanto el Discord de Latinoamérica como el Discord inglés. Y lo más importante son algunas de las salas, como las que estáis viendo por aquí. Y es que si bajamos por aquí tenemos el canal de Guild Recruitment. Así que también confirmamos que dentro de Black Clover Mobile vamos a tener nuestros propios gremios. Así que eso es súper, súper nice. Nada más, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y os dejo, pues bueno, todas las redes por ahí abajo. Insisto, estoy en directo ahora mismo. Así que si te quieres pasar, lo tienes por ahí abajo en la descripción. Nada más.